Muchas gracias por estar de nuevo conmigo un ratito más en uno de mis vídeos. En esta ocasión tengo preparado para ti un tema muy interesante vinculado con el mundo de las ventas, los negocios, el mundo comercial o marketing, y seguro que vas a poder sacar alguna idea que te haga reflexionar o tomar alguna iniciativa dentro de tu negocio si ya lo tienes, o dentro de un negocio futuro si eres una persona emprendedora que esté pensando cómo desarrollar una nueva idea de negocio. Vamos a titular a este vídeo: ¿cómo copiarle a Amazon? Bueno, una de las maneras que tienes para triunfar en los negocios, ya sabrás que es o crear algo que no exista, pues mediante la innovación, la creatividad, poniendo algo en el mercado que todavía no exista en el mercado, es un buen recurso, evidentemente. Y la otra manera es copiar algo que ya exista, hacer algo de la misma manera que lo están haciendo ya, o coger una idea que ya existe y mejorarla, ¿vale? Esto es una de las maneras que han llevado a triunfar a muchas empresas que ya conoces. Por ejemplo, seguramente hayas escuchado hablar de Facebook. Facebook se fundó aproximadamente en el año 2004 y desde luego no fue la primera red social. Las primeras redes sociales datan de casi unos 10 años antes. Estamos hablando del año 95, con dos de las webs que se identifican en muchos sitios como las primeras redes sociales. Me refiero a classmates.com y a theglobe.com, son dos de las webs que se consideran el inicio de las redes sociales. Incluso Amazon toma como uno de sus modos de trabajo el copiar. ¿El copiar el qué? Pues bueno, se dice que de los principales productos de Amazon, los que más se venden por Amazon, que como sabes no son productos de ellos directamente, sino que son de otras empresas, pues Amazon busca fabricar el mismo producto con su marca para así quedarse con esos beneficios, y sus socios pierden por lo tanto una cuota de mercado. Esas empresas que venden a través de Amazon pierden porque Amazon les hace la propia competencia copiando ese mismo modelo. Sucede esto, por ejemplo, con algunos soportes para elevar los portátiles para que no se calienten tanto, que Amazon lo sacó con su propia marca, con su propio logotipo, haciéndole la competencia a aquellos proveedores que trabajaban a través de Amazon. Vemos entonces que la copia es un sistema bastante habitual, y yo te voy a plantear a ti qué copiarle a Amazon para que tú tengas éxito. Te voy a hablar, por lo tanto, de cuatro cosas para copiarle a Amazon que te pueden llevar a incrementar tus ventas, a mejorar tu negocio. Lo primero, el primero de los recursos, quizás el más importante, yo lo que copiaría es el modelo de negocio en sí. Es lo más grande, lo más general, el modelo de negocio. El modelo de negocio es un modelo en donde una de las cosas principales es tener muy, muy poco stock. Que el stock lo tengan otros, ¿vale? Realmente Amazon tiene algunas naves en donde almacena stock, sobre todo para agilizar la distribución de los productos más pedidos, pero realmente la inmensísima mayor parte de los productos que distribuye Amazon no los tiene en naves, no los tiene en almacenes. Por lo tanto, se ahorra que se le estropeen, que se le rompan, que le caduquen, que se pudran, un montón de factores propios de aquellas empresas o modelos de empresa que tienen stock. Entonces, una de las cosas que a mí más atractivas me parece es ese modelo de negocio en donde no hay stock, ¿vale? ¿Por qué? Porque si la cosa va bien, fenomenal, pero si va mal, no te tienes que comer con patatas un montón de cosas que van a permanecer durante mucho tiempo en almacenes y que no vas a saber qué hacer con ellas o que se te pueden estropear. Por lo tanto, muy recomendable generar ideas de negocio que no tengan stocks, porque disminuyes la posibilidad de pérdidas. Estoy muy, muy enamorado de ideas de negocio como puedan ser, por ejemplo, Booking, para trabajar la reserva de hoteles. Booking no es una gran cadena hotelera, no tiene hoteles por ahí, sin embargo, es de las empresas vinculadas con este sector que más facturan probablemente, simplemente por ser un muy buen intermediario entre el hotel final, el hostal, la pensión y el cliente final, el huésped. Lo que ha hecho Booking es generar una plataforma web que permite meter ahí muchos datos de hoteles, de hostales, y se lleva probablemente un porcentaje chiquitito, pero que es suficiente para que el volumen de negocio, sumándolos todos, sea muy grande. Vemos entonces que Booking no tiene problemas porque se le incendie el hotel, porque se le estropeen una habitación, porque, bueno, etcétera, etcétera. Vemos que el riesgo que tiene es muy bajo. Trabaja de esta manera también Groupon, seguramente lo conozcas, está bastante extendido ya a nivel mundial, es una marca
que te permite consumir productos de terceros a un precio más bajo que el precio original que ofrecen los terceros, ¿no? Aquí vemos también que este modelo de negocio tiene un riesgo muy bajo porque no tiene stock, no tiene tiendas físicas, por lo tanto la posibilidad de que si la cosa va mal sea una deuda gorda, pues es más baja, ¿vale? Entonces nos quedamos con este primer punto, este primer principio: modelos de negocio, sobre todo basados en plataformas virtuales o de intermediación, que generen un riesgo bajo. El segundo de los principios con los que trabaja Amazon y que te invito a copiar es la exquisita atención que tiene hacia la rapidez, hacia la agilidad. Amazon ha conseguido comprender muy bien que la mente humana desea el resultado, el producto, ya de manera inmediata, de manera rápida, sin dilación, y que cualquier diferencia en tiempo para que el consumidor pueda tocar, pueda palpar o poseer el producto repercute en una disminución de las ventas. Entonces, ofrecerle lo más rápido posible el producto al consumidor es algo que cualquier vendedor tiene que tener muy muy en cuenta y buscar de manera concienzuda métodos para poner en la mano del consumidor lo más rápidamente posible ese producto, bueno, o ese servicio también. Yo desde la consulta de psicología lo estoy viendo ya desde hace unos 14 años aproximadamente, que cuando llama un paciente porque está medio decidido a pedir cita, si no atiendo esa llamada, porque estoy reunido o lo que sea, si no atiendo esa llamada, cuando luego la devuelvo, me encuentro que el paciente ya se lo ha repensado y quizás no tome la decisión en ese momento de pedir cita. Pero por otro lado, y más importante, si cuando descuelgo el teléfono en consulta el paciente me dice que quiere que le dé cita y le pongo para más allá de 2 semanas, existe una posibilidad del 99%, o sea, casi la totalidad, de que la respuesta del paciente sea: me lo voy a pensar un poco mejor. ¿Por qué? Porque ven las 3 semanas o las 4 semanas como algo muy distante y lo que quieren es probablemente que le des cita esa tarde, mañana, al cabo de 2 días, como mucho. Si supera una semana ya lo ven demasiado lejos. Por lo tanto, la agilidad, la rapidez es algo que debes potenciar mucho. En Amazon lo vemos con el momento del envío, el momento donde te va a llegar a casa, justo al lado del producto, te pone: te va a llegar mañana por la mañana. Y dices: pero ¿cómo es posible? Si son las 5 de la tarde, me va a llegar mañana por la mañana. Y eso, como ya te imaginas teniendo el producto muy muy cerca, incrementa la facilidad con la que tomas la decisión. Por lo tanto, rapidez y agilidad es algo para tener en cuenta, es el segundo de los factores. El tercero de los factores, muy importante también: la facilidad de comparación que te da Amazon. Esto es algo que te invito a copiar si pudieses o si puedes. La facilidad de comparación entre diferentes productos. Sabes que si quieres comprar, por ejemplo, un portátil en Amazon, te pone aquí el portátil que estás buscando y justo aquí los 3 modelos parecidos, con 3 precios, con las características de cada uno de ellos, para que sea fácil para ti hacer una comparación rápida, tanto de precios como de características. Prácticamente cualquier producto que quieras comprar te pone ahí esas alternativas que te ayudan a decidir. Entonces, a mí me parece muy potente el tener un método estructurado de ofrecerle a tus clientes esa comparativa, ¿vale? También teniendo en cuenta que esa comparativa va generalmente unida en Amazon a la idea de precios económicos, ¿vale? Es también una de las cosas que han conseguido que el cliente o el usuario tenga la sensación de que compra barato. ¿Por qué? Pues porque para estar en Amazon no hace falta que seas especialmente barato, pero sabes que como a tu producto le van a poner al lado 4 o 5 competidores, como no tengas un precio económico, la vista de tus posibles clientes se va a ir enseguida a tus competidores. Por lo tanto, fomenta mucho el precio muy competitivo, muy ajustado, y eso es lo que el cliente busca también. Entonces, esta posibilidad de comparación unida a precios ajustados es otro factor que anima a tus clientes a comprar. Y el cuarto y último del que te quiero hablar, y que seguramente fue el inicio de que yo decidiese grabarte este vídeo, es algo súper importante también en tu negocio: es la gestión de incidencias. Y digo que es lo que me llevó a grabar este vídeo para ti, pues porque hace muy poquito tiempo me surgió una incidencia con Amazon.
Bueno, concretamente me compré un micrófono como este, ¿vale? Un micrófono con una petaca. Y el problema es que cuando yo grababa conferencias de una hora y media aproximadamente, en dos o tres ocasiones a lo largo de las conferencias, el sonido se va durante unos 2 o 3 segundos y luego se recupera automáticamente. Eso hace que a lo largo de la conferencia, en unas dos o tres veces, como te digo, pues la persona que visionaba esa conferencia perdiese la audición y luego se recuperase, ¿vale? No es algo tremendamente dramático, pero sí que ocasionaba algún tipo de molestia, ¿no? Mi forma de proceder, como ya se me había pasado el tiempo para devolver el producto automáticamente, fue ponerme en contacto con el proveedor y decirle: mira, tengo este fallito en el producto. Y algo que me llamó la atención es que el servicio me dijo: Amazon ha recibido una copia de este mensaje para valorar que todo esté bien, que usted esté satisfecho. Y digo: wow, increíble, le han dado copia para supervisar. Al cabo de unas 12 horas aproximadamente, recibí un mensaje del proveedor, de la empresa que me había enviado el producto, que recuerda, no es Amazon quien lo hace, sino que es la empresa que fabrica la que te envía ese producto. Pues su mensaje fue: disculpe las molestias ocasionadas, ya tiene el producto nuevo de reemplazo en camino, el código es este en concreto. Me llamó la atención porque cuando compras algo por internet siempre te queda ese mal sabor de: y si tengo que reclamar, ¿a quién le voy a reclamar? ¿A alguien que está en la India o en Estados Unidos? Lo ves como muy difícil, ¿no? El tema es que mi experiencia fue que es realmente fácil, sencillo gestionar incidencias en esta tienda virtual que es Amazon, y eso hace que los usuarios y los visitantes se encuentren más seguros, más convencidos a la hora de hacer sus compras, ¿vale? Que es algo que nos podría generar miedo e incertidumbre. Esta reacción, que si habéis usado Amazon y habéis tenido una incidencia, quizás compartáis, esta reacción tan rápida lo que hace es que el usuario se quede con la seguridad de que va a poder volver a comprar. Entonces, algo que te aconsejo es que imites de alguna manera este modelo de gestión de incidencias yendo más allá de lo que podría resultar razonable. Esto curiosamente también lo he visto en muchas tiendas físicas. Yo he estado impartiendo formación en ventas para una multinacional que vende productos de casa, temas de vajillas, decoración, sábanas, edredones. Y algo que era norma de la casa, digámoslo así, era que ante la queja del cliente se restituye todo sin analizar mucho qué fue lo que creó esa incidencia, ¿no? Así, había situaciones muy incómodas para los gerentes de las tiendas, como que un cliente viniera con unas toallas manchadas de lejía y que dijera: quiero que me devolváis el dinero porque me habéis vendido toallas manchadas de lejía. O alguien que venía con una caja llena de platos de una vajilla y que dijera: me habéis vendido la vajilla rota, quiero que me devolváis el dinero. El procedimiento de la empresa era no poner pegas: aquí tiene su dinero, señor o señora, y restituir el producto o devolver el dinero sin rechistar. Eso hacía que los vendedores y los encargados de las tiendas me dijeran: es que nos sentimos mal, porque claro, sabemos que intuimos que nos están tratando de engañar. Y a mí, la verdad es que yo entendía, porque empatizaba con estos vendedores, esa sensación de frustración, pero también me daba cuenta de que la política de empresa es una política muy inteligente, porque ese cliente al que no le pones pegas es un cliente que, como a mí en el caso de Amazon o como a muchos de vosotros o vosotras, consigues fidelizar gracias a no rechistar, ¿vale? Y si, aunque el cliente no tenga mucho ánimo de volver, va a generar una publicidad de buena imagen de marca, que siempre es interesante, sobre todo en este mundo en donde la huella digital o la opinión virtual que vayan dejando de ti tiene muchísimo peso. Pues nada más, espero que te haya gustado este vídeo con estas cuatro ideas de copiarle a Amazon. Espero que encuentres fácilmente cómo aplicarlas en tu negocio y que te haya gustado este vídeo. Si es así, dale al like, al botón que tienes debajo. Te agradecería mucho también que me dejes algún comentario, porque me encanta tener ese feedback, esa comunicación con vosotros. Y nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego!